El día de hoy hablaremos acerca de una protección muy importante como la del relé bucal. Vamos a ver un video en el cual mostramos la acumulación de este gas. Ok, ahí podemos ver cómo es que se enciende el relé bucal. El objetivo de este video es que ustedes tomen conciencia que cuando existe una acumulación de gas, ya sea por alarma o disparo, existe un gas libre que se ha acumulado en sus cámaras del relé bucal. Esto producto de una reacción, ya sea por temperatura o por una descarga, que ha sido tan violenta que no se ha podido disolver en el propio aceite. La tasa de generación de esa reacción ha sido mayor a lo que puede disolver el aceite en las condiciones normales, ¿sí? El relé bucal es una de las principales protecciones propias del transformador. Esta puede llegar a detectar fallas en evolución, por lo que un correcto diagnóstico, una buena decisión que se tome cuando tenemos una alarma o un disparo del transformador puede evitar una falla catastrófica en el equipo. El sistema de detección comprende las tuberías del Buchholz, que es esta de acá, las tuberías de compensación, que son las que van desde la cúpula hacia la tubería del relé Buchholz. Estas tuberías de compensación, ¿qué es lo que nos van en qué nos van a ayudar? Cuando se genere alguna descarga o un punto caliente en esta zona o en una zona que esté debajo de las cúpulas, vamos a poder, el gas libre que sube va a poder ser redireccionado hacia la tubería principal del relé bucal. ¿Ok? Acá lo vamos a ver de otra forma. Aquí están las tuberías de compensación, siempre van a estar en la parte superior de la cúpula y con una ligera inclinación para que siempre vaya hacia el relé bucal. Ok, ahí lo vemos. Acá les comparto una foto donde podemos apreciar estas tuberías de compensación. Aquí están armadas y van, como les comenté, hacia el relé bucal. Aquí está. Todo equipo que tenga cúpulas, que tenga un relé bucal, vamos a tener tuberías de compensación. En este transformador que es para un HVDC, también vemos de la misma forma tuberías de compensación que se van a direccionar hacia el relé bucal. Ok, les comenté que habían dos principios de funcionamiento del relé bucal. Ok, el primero es por acumulación de gas. Imaginemos que se está generando gas, ahí vemos las burbujitas blancas, es el gas que se está generando, que se redireccionó por la tubería de compensación o directamente por la tubería principal. Y lo que vamos a tener son dos boyas, como pueden apreciar acá. La primera boya es de alarma y la segunda es de disparo. Vamos a ver cómo es que se genera un disparo por relé bucal. Se acumula gas, alarma y luego disparo. Esa es la forma de cómo trabaja este relé bucal. Acá vemos un relé bucal que se ha disparado. Acá le pongo para que lo tengan como referencia. Acá está totalmente vacío. Y tenemos hasta cierto nivel de aceite. ¿Okay? El segundo principio, que a veces no se conoce mucho, es por flujo. Cuando tenemos nosotros una explosión, como vemos acá que se representa una explosión o algún cambio en el volumen del aceite de manera violenta, se va a generar un flujo que va hacia el tanque de expansión. Este flujo va a hacer que esta paleta que veíamos acá se accione los contactos y por ende haya un disparo por relé bucal. ¿Sí? Vamos a ver nuevamente la explosión, el flujo y esta paleta va a hacer que se accione el contacto de relé bucal. ¿Ok? Esos son los dos principios de funcionamiento que tiene el relé bucal. Como la paleta tiene una dirección para que pueda sensar, ¿no?, el flujo, siempre vamos a tener en cuenta esta flecha. Tenemos una flecha que tiene que apuntar hacia el tanque. Esta flecha indica la dirección de flujo que va a detectar nuestro relé bucal. Un dato importante para los relé bucal que estén en zonas sísmicas, hacer el requerimiento del relé bucal para este tipo de zonas, ¿no? Porque a veces cuando hay un movimiento telúrico, ¿no?, y si no tiene esa característica, el relé bucal podría disparar por flujo. Básicamente es un imán que se coloca cerca
a la paleta, la cual va a permitir tener una fuerza adicional, no va a ser tan sensible al movimiento, ¿no? Al movimiento o pequeños flujos que se generen dentro del transformador. Sí, hay que tener cuidado, hay que especificarlo básicamente en zonas como Perú, Chile, que están dentro de en zonas sísmicas, hay que hacer ese requerimiento. ¿Qué hacer si mi transformador dispara por bucos? Este es algo muy importante, esta es una referencia, estoy en tomar como una referencia. Obviamente esto va a tener que ser acompañado de un especialista en caso de que haya un evento, ¿ok? Entonces, lo primero que yo recomendaría es descargar los registros de relé y verificar si otra protección propia también activó, ¿no? Puede ser que active la válvula de sobrepresión, de repente por ahí un relé de presión súbita, no lo sé, pero hay que verificar qué otra protección también se ha activado. Segundo es verificar que en realidad en el relé bucal se haya acumulado gas. Es posible también que por un movimiento, ¿no? Como les comenté, ¿no? Puede haber un movimiento telúrico, de repente un problema en el propio equipo, verificar que en realidad haya acumulación de gas en el relé bucal. Luego es determinar el tipo de gas que ha acumulado el relé bucal. Ustedes vieron en el video que hemos estado revisando, lo que ellos han querido saber es si es que es gas combustible o gas no combustible, porque dependiendo de lo que se encuentre, se pueden tomar decisiones, ¿ok? Entonces ellos lo que han tratado de determinar es lo más rápido si es que es un gas combustible o no. Lo recomendable, como le dije, es extraer el gas, llevarlo a un laboratorio para que se analice. Si no es combustible el gas que se acumuló, vamos a tener acá algunas recomendaciones. Un diagnóstico de EGA, ¿ok? Sacar la muestra, hacer un diagnóstico de EGA, pruebas eléctricas y de acuerdo a lo que se determine por un especialista, como le digo, hay que determinar también, verificar las gráficas del relé, verificar el histórico, hacer la puesta en marcha. ¿Qué es lo que puede generar un disparo, ¿no? Por gas no combustible? Uno que en mi experiencia he visto es que cuando se hace un mantenimiento del transformador en el cual involucra la evacuación del aceite, hay que purgar muy bien el transformador. Si no purgamos, nosotros podemos energizar y poco a poco esas burbujas van a ir saliendo, se van a acumular en el relé bucal, vamos a tener alarma y luego un disparo. ¿Ok? Y en ese entonces, en ese momento, lo primero que tú vas a querer saber es si es que es producto de un mal purgado o en realidad algo se hizo en el mantenimiento que ha afectado. De repente una pérdida de distancias, un objeto que se puede haber quedado, no lo sé, ¿no? Algo puede generar esa generación de gases. Entonces, por eso, cuando se hace un mantenimiento, mucho cuidado, hay que hacer el purgado, llevar todo el control de calidad que se tiene que hacer en una intervención de mantenimiento. ¿Ok? Eso sería lo menos crítico, ¿no? Si tenemos gas no combustible. Pero si tenemos gas combustible, como en el caso que vimos en el video, mi recomendación es hacer el diagnóstico de EGA para saber si es un tema de una descarga, ¿no? Una descarga de baja energía, de alta energía, o si se generó producto de una falla térmica. ¿Ok? Luego hay que hacer las pruebas eléctricas completas, la inspección de parte activa y luego un diagnóstico completo. Es posible que el transformador, ¿no? Luego de que hay una alarma, un disparo, se pueda recuperar. Lo que no debemos hacer, lo que sí es una acción que no se debe hacer, es volver a energizar el transformador, ¿no? Purgar el bucle y energizar. Eso sería lo peor que podríamos hacer porque podríamos perder el transformador, ¿sí? Ok, nuevamente, si te gustó el video, si aprendiste algo nuevo, comparte el video, deja el like, tus comentarios y eso nos ayuda a todos a poder seguir aprendiendo. ¿Ok? Nos vemos.